El día más importante para nosotros es el 31 de diciembre, que es cuando termina el año viejo y empieza el año nuevo. Y es cuando la fiesta es más grande. Entonces, lo que en Venezuela, típico de Venezuela, es la hallaca. D'origen indígena, la hallaca es una massa de farina de blat farcida de carn d'olla y embolicada en fulles de plataner. Aquesta recepta es prepara en família els primers dies de desembre. Cada membre s'encarrega d'un dels ingredients perquè el plat surti bo. Y estas hallacas se van comiendo durante todo el mes, porque mientras va llegando visitas, van llegando amigos, va llegando el padrino, va llegando la madrina, va llegando la novia, tú le sacas hallaca. Tradicions de casa nostra, com posar un arbre de Nadal o el pessebre, també es fan a Venezuela. I tot i viure fora de casa, el record del país d'origen segueix viu. Llevo 16 años aquí, pero he intentado siempre mantener mis gustos, lo que es para mí la Navidad. En un altre punt del món, a Anglaterra, el dia més important de les festes de Nadal és el 25 de desembre. El dia més d'origen anglès, però fa molts anys que és a Barcelona. Durant les festes sempre marxa a visitar la seva família, que viu a prop de York. Lo típico pues, para tal es el turkey o el pavo inglés, en este caso, que se come con cranberry sauce, que es la salsa de arándanos, mince pies, que son como unas pastas de carne y tal, tipo de hojaldre. Luego tienes el Christmas pudding, que es el postre típico inglés, que es como una tarta muy condensada. El Liam treballa en aquest supermercat anglès, on es poden trobar tota classe de productes d'allà per a qui no pot marxar a casa per Nadal i en vol importar les tradicions. Nosotros tenemos lo que son los típicos crackers, que viene a ser así un tipo de cilindro enrollado y tal. Básicamente estiras uno de cada lado y entonces dentro pues tienes tu o un anillo, un pendiente, unas chorradas así para divertirte un ratito. També es poden trobar tota classe de productes nadalencs en aquesta botiga russa. Segons el calendari ortodox amb què es regeixen, les festes comencen el dia 31 de desembre. Normalmente entre amigos se juntan en casa de alguien porque, bueno, en Rusia hace mucho frío, entonces tienes que instalarte en sitio fijo. Es cuando preparan el sopar más tradicional. Dos ensaladas es Seltpatsube, es como aquí traduciendo arenque debajo de un abrigo, y otro es Alivie, que aquí se llama ensaladilla rusa. Típico también tradicional es tener también pues, canapés con caviar rojo de salmón. En família catalana, l'Anastàsia ha après a celebrar el Nadal barceloní, però a casa seva, la nit de Cap d'Any, continua tenint sabors russos.